lanzamiento de los Juggles. Se decidieron llamar como uno de sus integrantes. Ellos, a varias décadas, pero siempre jóvenes de espíritu y corazón. Bailando al ritmo de la nueva música. Ahorita para comenzar. Tenemos que agarrar el primero sonido del bajo porque se nos fue. El técnico allá no puede mandar a alguien que nos asista. Parece que se apagó aquí el... Vámonos. Ringo, ¿no? ¿Dale? Que le paren. Entonces, aquí en Masaya, nosotros fuimos los primeros integrantes del grupo. Decidimos comenzar a hacer música y terminamos con un conjunto. Ya tenemos sonido en el bajo. Sí. Ok. Este fue uno de los grandes éxitos de nosotros en el 68. Así que... comenzamos con una canción que se llama Renacerá. Se fue de mí.
cielo y para poder ir yo, pero también ser bueno para estar. Así que, para darle una idea de cómo, qué tan feroz era el rock en ese tiempo, vamos con esta canción o esta pieza que se llama Wipeout de los Ventures. En inglés que se llama Sloopy Hang On, pero la tradujeron al español, o traducieron al español, y se pegó duro. Perdónenme mi francés, pero la verdad es que tengo como 30 años de no hablar español, así que ahí le estamos haciendo la lucha. Ya va en hongo. Aquí tenemos un español de Mallorca, que es el organista que está ahí. Mira, que viene de Mallorca, ¿eh? Ahorita les presento a todo el grupo. En la próxima... No, después. Después les presentamos a todo el grupo de dónde viene cada uno.
ahorita lo que quiero, queremos tocar es Lupe. Yo tenía una amiga que se llamaba Yelp Isabel, que después cuando la vi, después de 30 años, no sabía que era ella porque, pues cosas del destino, se cambió el nombre. Y me salió un nombre gringo que no sabía qué era, y cuando la quedaba bien decía, no, pero si vos no te llamabas así, ¿cómo no? Yo me llamo así, no, no te llamabas, no. Bueno, en fin, ella fue una de estas personas que esta canción la hizo llorar mucho porque era muy enamorada. Así que el gran problema que existía era con todas estas muchachas, que de cierta manera en ese tiempo la gente era más, yo le podría decir, ¿cómo se dice en español? Ay, se me va la palabra, solo me la sé en francés y en ruso. Eran más. No lo cambia. Un poquito más guanaquita. O un poquito más sencillas. Y entonces no era tan sofisticado como es la vida ahora. Prestenle atención a las letras porque las letras son lindas. Pues y entonces, en fin, hubieron muchos amores, hubieron muchos, ahorita hay muchos recuerdos de mucha gente que vivieron estas canciones. Y déjenme decirlo, en ese tiempo las canciones venían en disco de 45 y eran unas cuestioncitas así, no existía el CD, no existía el cassette, eran unos discos o de 33 revoluciones que eran de este tamaño que lo usábamos para jugar frisbee, y en ese tiempo no existía ni el frisbee, o sino unos de 45 que tenían un hoyo que parecía el cráter del volcán Masaya. Y entonces lo que hacíamos era se ponían como 10 así y unos tras de otros iban cayendo. Y normalmente estas dos canciones que íbamos a poner caía una detrás de la otra porque era necesario para mantener el romance. ¿Listos? Están peleando porque algunos de nosotros, como pueden ver allá abajo, tengo las letras de las canciones porque la memoria ya me falla. A la edad de 67 años que tengo, es muy difícil mantener la memoria limpia. He vivido demasiado. Así que mis compañeros aquí, que apenas están comenzando a hacer 50, se les olvida esa cuestión. Ok. Así que, vámonos. Por ricos.
Buscamos el mundo un poco de amor, amarme y es verdad, ya lo hacemos. Quiero no existir por donde vienes hermosa en la boca. Aquella vez que te encontré con sola, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti. Vámonos. Déjenme decirle, yo creo que este es el momento que debo presentarle a todo el mundo. Aquí a mi derecha, el tecladista de nosotros se nos fue para España a estudiar medicina. Se graduó y se quedó allá en España y es doctor en Palma de Mallorca, una de las Islas Baleares de España, y vino especialmente para este concierto, para este show, Arnoldo Cuaresma. El segundo que se nos fue, Alcide Gutiérrez, se nos movió para Caracas, Venezuela, y se nos convirtió en un empresario allá, tiene unos negocios, ¿verdad? El tercero fue Carlos Chávez Porta. Se nos fue para los Estados Unidos y después radica ahora en Tegucigalpa, Honduras. Y es un big shot allá, es un gran jefe, no sé cuánta cosa. De Masaya, de Nicaragua, allá tiene la Beyman Serrano, que se quedó un músico eminente de los grandes prodigios que ha dado Masaya. Siempre y siempre, Miguel Bola Bolaño, periodista y abogado, no uno, pero dos títulos. Cantante que nunca aprendió a tocar ningún instrumento. Yo me fui a los Estados Unidos, me casé y tengo 32 años de otro, los Cougar. Después de 32 años de estar en ausente, música. Adán Sánchez ha tocado con Mancotal, 11 años, me dice, llegamos a verlo y nosotros siempre quisimos, dijimos, vamos a ser músicos. La primera batería que vio Adán Sánchez fue mi batería, una batería azul rojo. Gran honor de darle mi baqueta al mejor batero de Nicaragua, Adán Sánchez. Venir de España, de los Estados Unidos, de Venezuela y todo, y nos pudiéramos reunir aquí. Y por supuesto, el que cura sin medicina fue el que puso todo para nosotros, para que se pudiera realizar este sentimiento. ¡Que viva Tatachombo, jodido! ¡Que viva Honduras! Y también no hay que olvidar, van a servir las catamales, café negro, y van a traer un par de aviones para sacarnos de Nicaragua y que nos vayamos ya, porque hemos hecho mucho relajo aquí, dice.
batería. Muchas gracias por todo y recuerden que la única razón por la cual esto está pasando es porque esa iglesia que está detrás de ustedes necesita su ayuda. La razón por la que venimos de países extranjeros fue porque sencillamente necesitamos reconstruir esa reliquia que es parte de nuestro patrimonio aquí en Masaya. Así que les pido que no se olviden de contribuir para la reconstrucción de San Jerónimo, de Tatachongo. Nosotros disfrutamos mucho. Ya. ¡Nos vamos! Después vinieron los demás.
65 o el 67. Entre 65 y 67 se viene forjando el grupo. Y la primera guitarra y director musical es Miguel Bolaño Garay. Aquí con nosotros. Miguel es el autor del libro Los Años de la Tortuga Morada, un escritor del nacimiento del rock en Nicaragua y del nacimiento de la música electrónica. Una leyenda de esta ciudad, abogado, periodista, escritor del Nuevo Diario, anecdótico de los eventos musicales más importantes de todos los tiempos. En la segunda guitarra estaba Rigo Ortega, Riguito Ortega, el Riguito Negro, que no pudo estar con nosotros hoy porque trabaja en Costa Rica y no pudo venir, y lamentamos que no esté con nosotros, pero aquí ha estado Mauricio, su hermano, y lo saludamos y lo queremos con todo el alma, y él estoy seguro que está pendiente de esta noche y de este concierto. Un aplauso para Rigo. Él está sufriendo por no haber estado. Después tenemos al bajo del grupo, un personaje no menos importante, Alcides Gutiérrez. El altísimo pana. El otro Alcides. Otra leyenda de Masaya, que se va, triunfa en Venezuela, se hace agente de seguro, un personaje, y aquí está esta noche con nosotros, saludando a Tatachombo en esta noche tan maravillosa. Gracias, Chapo. Después tenemos al baterista del grupo, pilar fundamental, Chale Porta. Bueno, Porta, levantate. Chale, que se va del grupo y es la causa porque cuando el grupo se empieza a desintegrar ya a finales de 69, porque Chale se va a estudiar afuera, después en sus andares de su vida se casa con Rosalena. Hoy tiene 27 años de casado, tienen 5 hijos, 4 varones y una mujer, todos ellos están aquí, han venido desde diferentes partes del mundo a apoyar este concierto, este evento maravilloso. Y bueno, es que espero un conjunto tipo los Beatles, porque solo había primera guitarra, segunda guitarra, bajo, pero hacía falta el cantante del grupo. Y ese es Marco Bravo Sánchez. Un gran querido Marco Bravo de la calle Pochopillo. ¡Qué cosa más bella! Esa calle el Pochopillo que parió a tanta gente. Ya todos están alrededor del Pochopillo. Ahí está Alcides, ahí está Miguel, que vive en la calle Pochopillo. Pepe Mendiolos. Así es que un aplauso, porque nuestro Pepe también se nos fue. Estará tocando música allá en alguno de los barrios del cielo. Nuestro Pepe Mendiolos, un artista del teclado. Y entonces por eso es que después viene y se integra como organista Arnoldo Cuaresma. Arnoldo Cuaresma, es el organista después de Bosco Pepe de los Kugel, y es el que se convierte en el organista de los Kugel. Arnoldo. Y bueno, y ahora sin más preámbulo, porque vamos a dar algunas otras anécdotas, vamos a explicar más tarde que por qué se está dando este concierto. Lo vamos a explicar más tarde. Vamos a hablar de una cosa que se llama la cadena madura, más nochecito. Ahorita dejo a mis hermanos los Kugel con un repertorio musical de música clásica electrónica. Después va a haber un intermedio de música acústica para cerrar con otro repertorio de música electrónica y finalmente unos invitados que van a participar. Entonces, ya arranca el show de los Kugel. I'm sorry.
5 años, 6 meses y 42 días y 3 horas. Esa fue la última vez que tocamos en Masaya. Así que es un placer para nosotros estar aquí reunidos, como les digo, nuestro gran y querido amigo el Pato Roberto Bermúdez. Y no habíamos llegado ni tan siquiera a los 30 años. ¡Vamos! Pero un día volverá.
Siguiendo siempre la misma.